I know just a casual melody. You won't have us catch a song. Yes, no, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de la Kido. A ver, en la parte de Roswell. Para decir rutas, porque rutas nada más con Bakshi, ya saben. Bueno, finalmente de vuelta con la Kido. Recordemos que estábamos buscando un lugar donde quedarnos y llegamos a lo que parece ser un bal posada, un bal hotel, que antes parecía ser un burdel. Y pues conocimos un nuevo personaje que es Doña Lily, la anciana Lily, que no habla, parece que no habla, al menos que sí pueda hablar pero no quiera hacerlo. En fin, y también conocimos otro personaje que es este pelón que están viendo aquí, Max, que parece ser también uno de los capitanes del GD. Y bueno, estamos aquí con Bakshi diciendo lo siguiente. Continuemos. No tuve éxito ni nada. Si cometiera un error, no estaría atrapado en una vivienda de masturbación como esta. Piensa con sentido común. Saitza gokurosan. Kocha hirai me ni atta ze. Kusattara de iban no makara ni aranga. Pues buen trabajo con eso. Tuvimos un tiempo horrible aquí. Maldita sea, esos bastardos macarrones de Dayvan. ¿Dayvan? Eso es lo que ciertamente dijo este mafioso. Ciertamente esto es lo que dijo este mafioso de mediana edad que parece que no puede ni levantarse. ¿En qué aspecto de levantarse estamos hablando aquí, Jan? ¿Este tipo también tiene algo que ver con todo esto? Sin embargo, el hombre llamado Max toma una botella de cerveza de una bolsa de papel y la desencorcha con los dientes. Comienza a beber solo. Max. Si difundes rumores, de alguna manera lo conseguirás. Oh, este es Max, un miembro de nuestro equipo. También es un habitual de esta tienda. Grupo. Este tipo también es un hombre del GD. ¡Ay, ay, temera! ¡Saki kara damatte keiteria! ¡Bonkura dano, koitsu dano! ¡Zuibun na kuchi no kikiyou janai ka! Oye, oye, bastardo. Se la han pasado ustedes dos callados todo este tiempo sin decir nada en especial. ¿Son idiotas? Pareciera como si escucharan una negociación, ¿no? Perdón, pero Bakshi sí estaba hablando, ¿eh? Jan sí es el que estaba callado.
ゃん。一度失敗しよう。もっと。そいつはすみませんね、先輩。おお、me disculpo por él、先輩。ちまくちゃ、たびんぶらね。てめえ、ふざけやがって。確かに、てめえも組の幹部クラスかもしれないがな。俺っちだって幹部なんだ。Tu bastardo, deja de estar bromeando. Ciertamente también eres un capitán de este grupo, pero yo también lo soy. Sore ni, o mai yori furu kabu nan da zo. Sono hen wakimaete kuchi kike yo, kusottore. Además, yo soy un capitán más viejo que tú. Ten cuidado cómo me hablas, maldito. Ore no ga, senpai nan da zo.Pero en la grana. Yo soy tu mayor, ¿sabes? Porque soy muy genial. ¿Qué pedo con este Max? Tiene la autoestima full. Solo de. ¿Deivan va donna guay datte? ¿Y entonces? ¿Cómo están las cosas en Deivan? Ah, hidee monda. Ah, pues están horribles.Max tomó un sorbo de su cabeza como si estuviera cansado. Naku como damaru CR5 to Shinigami Alessandro wa orusu datta ze. Kage mo katachi mo miene. Los miembros del CR5 que pueden hacer callar incluso a los niños que lloran. Y Alessandro, el dios de la muerte, no estaban. No se pueden ver ni sombras o siluetas de ellos. ¿Qué? O sea, ¿cómo?代わりにシカゴのニキビ面どもが肩で風切って歩いてやがってよ。でけえ面してたぜ。あの町もう長くねえんじゃねえか。En cambio, esos bastardos de Chicago con granos en sus caras caminan de lo más tranquilos por la ciudad. Vaya que se les nota la arrogancia en sus caras. No creo que esa ciudad dure mucho tiempo. シカゴの奴らが？どういうこった？なんで？Los tipos de Chicago? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ellos? 知るかよんなこと。まあ、それでもこのロックウェルよりは千倍マシ。って、なんでてめえにそんな報告せんにならん？Y yo qué sé. Bueno.Aún así, esa ciudad sigue siendo todavía mil veces mejor que Rodwell. Espera, ¿por qué tengo que informarte a ti sobre esto? Suka, ¿teme dare da yo? Más bien, ¿quién diablos eres tú? Hasta ahorita le cae el 20. Nah, hima no hanashi wa hontou ka yo, Deivan ni Shikago ga. Oye, ¿eso que acabas de decir es verdad?¿En serio, Chicago, a Deivan? ¡Nanda, teme, saki kara! ¿Qué pasa con todo desde hace rato? ¡Oh! ¡Koitsu wa Deivan no Tomato-chan nano ya! ¡Umare kokyo no koto ga kini naru te! ¡Sa! ¡Tomato! ¡Oh! ¡Él es un pequeño tomate de Deivan! ¡Solo está preocupado por lo que sucede en su ciudad natal!¿A qué se refiere con pequeño tomate? Otro apodo desbloqueado. ¡Sonanja! ¡Neo! ¡Mierda! ¡No! ¡No es eso! ¡Mierda! ¡Deivan no Itakoda! ¡Nande son meronga cogonirunda, ex! ¿Un italiano de Deivan? ¿Por qué alguien como él está aquí? ¡Nande! ¡Ome Deivan teisatsu gakari no ksegoide!この有名人様を知らねえのかよ。ラッキードッグ。聞いたことがねえとか？¿Qué pasa? A pesar de que eres el encargado de vigilar las cosas en Deivan, ¿no conoces a este chico famoso? ¿No has escuchado el nombre de Lucky Dog? うるせ。やめろその名前。Cállate. Deja de llamarme por ese nombre.ラッキードックだ。ラッキードック。
Ese pandillero miserable me mira con una botella de cerveza en la mano, frunciendo el ceño como si recordara algo. Y entonces... ¡Ah! ¡Omoidashitaze! ¡Deivan tuyu yori! ¡Musho no yumejin ja nai ka! ¡Ah! ¡Ya recordé! Más que decir que sea famoso en Deivan, es mejor decir que lo es en las prisiones. ¡Datsugoku no meijin toka fukashiteru wari ni! ¡Detekita ashi kara tsukamatcha! ¡Maido buchikomareru manuke yaro! ¡Solo de lucky toka! ¡Tonda fukashi da na! ¡Oi! Pues para ser un maestro de las fugas o algo así, terminaste siendo un perdedor que siempre... Porque siempre te terminan por atrapar cuando escapas. ¡Vaya tipo tan más imbécil! ¿Y aún así te llaman Lucky Dog? ¡Vaya farsa! Este pandillero llamado Max se encorcha una nueva botella de cerveza como si hubiera ganado algo por decir eso. O mejor dicho, cuando estaba de buen humor y celebraba por ello solo. Y yo, en cambio, comienzo a pensar que se joda todo lo referente a Deivan. No debería importarme lo que le pase a esos bastardos. Ahora. Pero, ¿por qué las palabras de este tipo son capaces de perforar la parte inferior de mi estómago? Aunque Jan dice que ya no le importa todo lo referente a Deivan, le importa, pero trata de negarse. Por eso está actuando así. ¡Casi ya! CR5 mo. Por otro lado, CR5 resultó no ser la gran cosa. Siento que esto va a acabar mal. Con la chiqueta gaki ni o te te hippatte moraneto datsugoku mo dekinakatta ndaro. Gojiman no kite mo kanbu sama mo shoboi hanashi da ze. Ni siquiera podían escapar de la cárcel si no fuera por la ayuda de un mocoso como este. ¿No es así? Incluso si eso es algo de lo que estar orgulloso, que les pase a los capitanes es una historia lamentable. Sarai mo sorotte, Itako wa tamanashi bakkuri da. Ima nara ore hitori de Deivan ga toreru ze. Sin importar que tanto se junten los italianos, solo son unos tipos sin pelotas. Incluso yo podría hacerme cargo de apoderarme de Deivan solito. Tamare. Oh, Jan se está enojando. Se está enojando. Cállate. ¿Ah? ¿Nandate? ¡Batrack Dog! ¿Ah? ¿Qué dijiste? ¿Bat Lucky Dog? Ore no mae de. Aitsura no hanashi o suru na. No hables de ellos frente a mí. Ah, nanka itta ka gaki. Yoku kikoenakatta na. Mo ippen itte miro yo. Deivan no Tamanashi-chan yo. ¿Ah? ¿Dijiste algo, mocoso? No pude escucharte bien. Dilo de nuevo. Mocoso sin pelotas de Deivan. Senta yo. Eres un fastidio. Ima dattara gomen nasai tte ittara konya wa yurushite yaru. Ara, itte miro yo, Deivan no. Si me pides perdón, podría perdonarte por hoy. Vamos, dilo. Mocoso de Deivan sin... Ya no podía pensar en nada. No quería volver a escuchar ese nombre. Deivan, R5. Y sobre ellos. Ya no quiero escuchar nada. No quiero recordar nada. Así que... agarré una silla cercana. Que ya va a aplicar la de... ¡Dale con la silla! No, pues sí le aplicó.
Actué como si una mosca hubiera pasado frente a mi cara. Decidí limpiar la boca y la cara de este hombre ruidoso. Y bien que la limpió con la silla. Y lo sigue haciendo. Lo golpeó con una silla deteriorada. Si simplemente la moviera un poco, se desmoronaría. Me levanto, rodeo al tipo tirado en el suelo y comienzo a golpearlo con mis puños, deseando que se fuera a la mierda. ¿Se lo buscó? Sabiendo este tipo que ya era de Dayvan y del CR5, todavía hablaba cosas pestes de ellos, pues... Y ya vieron, aquí se demostró más que Jan, aunque finge decir que ya no le importa lo que pasa en Dayvan con los capitanes, con el CR5, todavía le importa. Si no, no estaría golpeando a Max, solo lo hubiera ignorado. Omae, unga iin daro. Tú... Tienes buena suerte, ¿no? ¡Teme! ¡Nanese! ¡Bastardo! ¿Qué estás? Pateo su barbilla sin afeitar. Y me senté encima de ese torso que se retorcía, convirtiéndome así en un jinete. O sea, que se lo montó, ¿eh? Se lo montó. ¡Ay! Carajos, tenemos un CG bastante sangriento. ¿Dosta? ¡Kōun no megami ni tasukete morae yo! ¿Qué pasa? Suplícale a la diosa de la suerte que te salve. Jan, lo vas a matar, ¿eh? Golpea al hombre en la cara, manchada de sangre y vómito tan fácilmente como golpearía una almohada. No siento nada al hacer esto. No es nada interesante. Solo lo golpeo para sacar mi mal humor. ¡Para! Lo sabía. Incluso si golpeo a un idiota, todavía me siento como una mierda. Agarré esta cara de estúpido y... ¡Gomennasai! ¿Dónde están las disculpas? Lo siento. Ayuda. Qué estupidez. Si sigo golpeándolo así, él morirá. Todos mueren fácilmente. Ni siquiera puedo seguir haciéndolo sufrir hasta que me sienta mejor. ¡Qué estupidez! Repentinamente mi mano se detuvo. ¿Quién me ha...? ¡Oye! ¡Sono gente ya me tengo que! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya detente! Baxi vino a salvar a Max. Diablos, Jan sí que se emperró, ¿eh? Capaz si lo mata a trancazos. El loco bastardo agarró mi brazo. Yo paro de golpear al tipo Max que está en el piso y miro a Baxi. Ome, kobushi ga hidei koto ni natten zo. Sore ijou yaru to senzuri mo kakenaku nan ze. Tu mano está quedando bastante horrible. Si haces más que eso, no podrás masturbarte, ¿sabes? Ay, Baxi, ¿puedes decir alguna pinche cosa seria por una vez en tu vida? ¿Ah? Jan con cara de Kibir. ¿Ah? ¿Eso qué, Baxi? ¿Eso qué? Hasta el Max se quedó... ¿Qué?
Las prioridades de Bakshi. No le importa para nada si Max vive o muere. Lo importante es aquí que es que Jan no se lastime la mano, no podrá hacer sus cosas íntimas. ¡Ah, ya ni! ¡Ome, sonna ni atama ni chiga nobotten no ke! ¡Ora! ¡Nada, deja! ¿Tanto se te subió la sangre a la cabeza? ¡Mira! Sigo la mirada de Bakshi hacia mi puño y noto que mis manos están cubiertas de sangre. Mi puño estaba desgarrado. La sangre goteaba de él. Y yo, como si no me hubiera dado cuenta antes, no sentía dolor en absoluto. Max no totama da que nara ii kedo, yuka no konkuri made bunnagutte ya. Está bien si golpeas la cara de Max, pero lo has golpeado contra el concreto del piso. Ah, ay, 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 ah. Ah, kawa ga sake chimatten ja. ¡Shoganena! ¡Ah! ¡Tu piel está desgarrada! ¡Qué remedio! Y a nadie le importa Max. ¡Zuga, Ome-chan! ¡Ya! ¡Sono! ¿Core itaku nai no kaya? ¡Oh! ¡Ah! ¡John! ¿En serio no te duele? ¡Akanne, Yoks! No lo sé. ¡Joder! ¡Sore kizu aratte nutte okanee to na! ¡Ah! ¡Te no hira made sakete ru shi! ¡Yake kuso de chikara dashi sugi nan da ya! Bueno, creo que debería lavar la herida y coserla. ¡Ah! La palma de tu mano está desgarrada. Te sobrepasaste usando demasiada fuerza. ¡Hotokeo! ¡Ore nanzo! Déjame en paz. Alguien como yo no... ¡Dada koreten ya ne, Otogi-chan! ¿Oyaji ga itta koto oboete ne no ke? Chani. No seas tonto, cachorrito. ¿No recuerdas lo que dijo el viejo? ¡Qué remedio! ¡Oye, baba! ¡Ksuri to hari to ito! ¡Ato, hankach to wakashita mizuna! ¡Naru haya de! ¡Oye, vieja bruja! Necesito medicina, aguja e hilo. Y un pañuelo y agua hervida. ¡Rápido! Lili con cara de ¿quién le dices, vieja bruja? Bakshi le dijo a la anciana detrás del mostrador, quien estaba inmóvil como si fuera una especie de estatua. Y entonces él tomó mi mano y me arrastró para ponerme de pie. Mierda, me siento mareado. Joder, mi mano comenzó a dolerme repentinamente. Duele. Hari to ito te... ¿Dou sun da yo? Masaka, omae ga nuu no ka? ¿Qué harás con una aguja de hilo? ¿No me digas que tú lo vas a hacer? Omae ga jibun no ashi de nueru nara sore de mo ii ze. Anshin shiro ya. Kochi ha nareten da. Sokora no isha yori jōzu da ze. Si puedes coser con tus propios pies, está bien. No te preocupes, estoy acostumbrado a esto mejor que cualquier médico de por ahí. Por favor, ayúdenme. Me duele. ¿Ya se dieron cuenta de la prioridad de Maxi? Obviamente Max es el más lastimado, pero se preocupa más por la mano de Jan que por Max. Prioridades chingonas, Maxi. Mis orejas, mis dientes.
さっきよりイケメンじゃねえか、マックス。ああ、そうそう。なあ、マックス先輩。ちょっ ¿No crees que estás más guapo ahora que antes, Max? ¡Oh, cierto! ¡Max Senpai! ¡Ya, Max, es bien burlón! ¡Orera! ¡Yakuza da yo ne! ¡Ue ka shita ka no ikimono da yo ne! ¡Ne! ¡Dakara! ¡Wakaru yo ne! Nosotros somos mafiosos, ¿no? Seres vivos que pueden ser superiores e inferiores, ¿no es así? Así que espero que lo entiendas. ¿Ok? Teme wa koizu ni jan ni kenka de makete. Tú perdiste contra este chico, contra jan, en una pelea. Date 今のは… Bueno, es que… Lo de ahora… しかも手加減してもらって生かしておいてもらってるんだぜ。ってことで、てめえは今からこいつの射程だから。な。Y además se contuvo, perdonándote y dejándote vivo, ¿sabes? Así que…A partir de ahora será su lacayo. ¿De acuerdo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¡Yokatta na, Jan! ¡Ikinari ototobun ga dekita ze! ¡Tsukaenee bonkura da kedo! ¡Kongo tomo yoroshiku! ¡Qué bien por ti, Jan! ¡Te has conseguido un hermanito repentinamente! Es un imbécil, pero te ayudará en el futuro. ¡Tarega, Bonkura! ¿Quién es un imbécil? Max, ahorita se le cae la bombota. Ay, no puedo con Max y su forma de ser, men. Ya lo amo. ¿Por qué no se mostró más la personalidad de Baxi en el primer juego? No entiendo. Tal vez porque Baxi no era protagonista, pero ahora en este juego de Bad Edge lo es. Es uno de los protas. Así que supongo que conoceremos más de él en este juego. Interesante. Ni modo, Max. La cagaste, por dejarte ganar. En fin, cachorrita, lo vamos a dejar hasta aquí. Vuelvo a decir que este juego de Lakido Bad Edge se pone cada vez más bueno. Pero tendrán que ser pacientes, este juego es demasiado largo, por lo cual me va a llevar años en traducirlo. Si no es que ya pasaron casi 2 años desde que comencé, imagínense, y todavía estamos en Rodwell, que es la segunda parte del juego, de 3 partes, y de Ivan es la parte más larga. Así que, uff, nos queda mucho Lakido todavía a usarlo. Pues me voy, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos veremos hasta la próxima. Matane.